Hello, how are you today? Hello. I know. Yeah. Hey, I'm in the dark. Okay. Now I hágase la luz. How are you today? Fine, fine. Yes. Let's check attendance. Imagine now it's our class number 4, right? Class number 4. El tiempo va volando tanto que ya estamos prácticamente a la cuarta parte, casi, del curso, right? Analicia, so present. Grace. Vamos a ver. Analicia, no here. No. Ángel Antonio. Ángel. Benjamín. Carlos Ernesto. Present teacher. Great. Carolina. Present teacher. Hello, good evening. Hello, good evening. Hi, Angel. Carolina. Hi, teacher. Carolina. Yes, teacher, present. No camera, Carolina. También he salido del trabajo. Daniela María, David Alexander. Present, teacher. Present. Okay. Edwin Orlando. Present, teacher. Nice. Grace Mitchell. Grace. Aide de La Paz. Aide. Isabel. Present, teacher. Yo vi a Grace que estaba por ahí, pero quizás no lleva micrófono ahorita. Presente, teacher. Ya casi, Yuri, ya casi llego por ahí. Jonathan. Juan Antonio. Karen Janet. Present, teacher. Great, Karen. Marina Vanessa. Presente, teacher. Nice, Marina. Marlene Elizabeth. Present, teacher. Marina, right? Okay. Marlene. Present, teacher. Okay, listo, ya la vi. Rosa Hilda. Teresa de Jesús,
Walter. Judy. Presente, teacher. Okay. Aristides. Present, teacher. Okay. Brenda. Brenda Chanel. Luis Mauricio. Luis Mauricio. Teresa del Carmen. Yancy. Sí. Vamos a la segunda ronda. Teresa del Carmen, Luis Mauricio, Brenda, Walter, Teresa de Jesús, Shailda, Juan Antonio, Jonathan, Aide de la Paz. Aide, Grace Michelle. Teacher, I'm present. I'm going to go to the home. Okay, okay. Bad internet. Okay, perfect. Daniela María. Daniela. No here. Benjamín. Present, teacher. Okay. Ángel. Present, teacher. Ana Alicia. Ana Alicia. No, bien. Okay. Bueno, ahí estamos. Bueno, let's start. It's time to begin. A ver, yesterday. Yesterday. We were talking about reputation. Remember, we were talking about reputation, and we were also talking about passports. Yes, and this was the last activity you did. Write 5-line paragraphs about the reputation of your company. I would like to listen to some of you sharing about the reputation of your company. Volunteers. Aristides, choose a victim or you tell me and then you choose a victim. I can tell you one and then I can pick another one. Sure, sure, sure. You're gonna type it, or I just say it. Just say it. Say it. Colegio La Santísima Trinidad is known as the best Catholic education in Sonsonate. Okay. Thank you, Aristides. Now choose another partner. Right now. Let me see. Angel. Angel. Okay. Solo los estoy buscando, teacher, pero no encuentro la página. Pero... Number page is remember, please. I don't find.
Aquí está. Ok. La mía dice, our school is recognized as one of the 5 bigger schools in Santa Tecla. Okay, one of the 5 biggest. Okay, very good. Biggest? Biggest. Okay. Like the restaurant we used to have. Okay. Yes. No. I used to love the salads from the beach. No. Yes. Okay. Thank you, Angel. Choose another partner. Okay, I'm choose to Edwin. Rico company, the best company in the printing industry. Mm-hmm. Good place to develop. Okay, can you repeat that? Sorry. Repeat your sentence, Walter. Para escribirle, porque se nos ha perdido ya mucho. Ajá, Edwin. Perdón, teacher, no le entendí, es que no le escuché bien. Can you repeat your sentence, please? Sí. Good place to develop. The best company in the printing industry. In the printing industry, okay, so it has a place, right, in the, so you can say it is known, or it is placed as one of the best companies in the printing industry. Okay, very good. One more volunteer, Edwin. Yuri. Mm-hmm. Yuri. Yuri. Yuri, Yuri. Yuri está escondida. Yuri. Okay, let's have another volunteer then. Recuerden, solo un recordatorio, ¿verdad? Y no quiero sonarles tan monótona, pero recuerden que un requisito del programa es tener sus cámaras encendidas, ¿sí? Es un requisito del programa y es por cuestiones de auditoría de INSAFOR que quieren estar seguros de que le están dando la clase a la persona que está inscrita, ¿verdad? Así es que les voy a pedir de favor que tengan sus cámaras abiertas. No me las cierren. Yo ya les dije, si usted está comiendo, por mí no hay problema. Usted puede comer tranquilo. ¿Verdad? Yo para cuando yo vengo a ponerme acá frente a ustedes, ya comí. Así que no me va a dar hambre, no se preocupe. No le vamos a quitar la comida, ¿verdad? Así es que no, abra la cámara y yo necesito ver también, ¿verdad? Que ustedes están allí y que no me han dejado a mí solita aquí conectada y por allá a saber qué se hizo, ¿verdad? A ver, my volunteer, Karen. Go ahead, Karen. Yes, my example is our company was the first known nationwide. Okay, the first known? The first known nationwide. Nationwide, okay, very good. Thank you, Karen. And let's listen to David. David will be the last one for the moment. Okay. Our stores are retail
as one of the most popular in El Salvador. Okay, great. Excellent. Very good. So you see, ooh, and you could mention lots of things here, right? But today we are going to be talking about values. What are core values? Who can tell me? What are core values? And why are they important to the company? What's a value? Valor. Mm-hmm. Y core me suena como a interior, no, interno. No. Corazón. Es el corazón. Right? Ah. Entonces estamos hablando de los valores de la empresa, internos de la empresa. Uh-huh. What's a core value? ¿Quién es Tasha? Who is Tasha? Julie, creo que es Tasha. But no idea. I don't have you with the names, with the proper names, just the name that you keep there. Okay, so we were saying that values are like those words that are like a characteristic of the company, right? Why are they important in a company? Why? Why are the values important? Mm-hmm. Why are the values important? Because the values keep the harmony in the company between in employees and the chief or presidents. And also help the company be recognized among other companies, right? Okay. Do the values, well, Angel already said the company's values impact employees, right? And in the way that they can have respect to the way they relate to each other. Mm-hmm. Okay. Now, let's see. Let's go to the conversation here. You will see some values. I want you to identify if they mention any values here and what they say about the importance of the values in a company. Okay, let's repeat. Did you receive a newsletter about the core values of the company? Did you receive a newsletter about the core values of the company? I did. It's a great idea to remember why we are different from other companies. It's a great idea to remember why we are different from other companies. What do you mean? What do you mean? I mean, we know innovation. I mean, we know innovation. Efficiency. 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 Respect. And respect. Should be part of our customer service. Should be part of our customer service. I mean, we know innovation, efficiency, and respect should be part of our customer service. I mean, we know innovation, efficiency, and respect should be part of our customer service.
your point. We know about the values of the company, but maybe we don't apply them. I see your point. We know about the values of the company, but maybe we don't apply them. Exactly. We should live the values that make us different from other companies. We should live the values that make us different from other companies. Okay, one more time. Did you receive a newsletter about the core values of the company? Did you receive a newsletter about the core values of the company? Idea. It's a great idea to remember why we are different from other companies. I did. It's a great idea to remember why we are different from other companies. What do you mean? What do you mean? I mean, we know innovation, efficiency, and respect should be part of our customer service. I mean, we know innovation, efficiency, and respect should be part of our customer service. I see your point. I see your point. We know about the values of the company, but maybe we don't apply them. We know about the values of the company, but maybe we don't apply them. Okay. Exactly. We should live the values that make us different from other companies. We should live the values that make us different from other companies. Okay. Now repeat. Receive. Newsletter. 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 Letter. Letter. Newsletter. Newsletter. Core values. Core values. 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 Great idea. Different. Companies. Mean. Mean. What do you mean? Innovation. Efficiency. Respect. Customer service. I know. We know. Values. About. Values. Maybe. Apply. Okay. Now, I'm going to be Mario, and you are going to be Teresa, okay? Did you receive a newsletter about the core values of the company? I did. It's a great idea to remember why we are different from other companies. But you're going to be who? Who are you, Mario or Teresa? Teresa. Mm-hmm. But I'm beginning again.
So I'm going to be Mario and you're going to be Teresa. Okay. Did you receive a newsletter about the core values of the company? I did. It's a great idea to remember why we are different from other companies. What do you mean? I mean, we know innovation, efficiency, and respect should be part of our customer service. I see your point. We know about the values of the company, but maybe we don't apply them. Exactly. We should live the values that make us different from other companies. Okay, now you are Mario and I'm Teresa. Okay, so you begin. Did you receive a newsletter about the core values of the company? Yeah. It's a great idea to remember why we are different from other companies. What do you mean? I mean, we know innovation, efficiency, and respect should be part of our customer service. I see your point. We know about the values of the company, but maybe we don't apply them. Exactly. We should live the values that make us different from other companies. Okay. Should. Is mute and the O too, right? Say should. Should. Okay, now let's go to manual page number 12. Yes. Page 12. Right, no, page 11. Yeah, page 11, you're going to work in pairs and practice a conversation. Okay. Page 11, everybody, let me see. I'll send you. Que poquito sabemos, ahora. We go in pairs, okay? So remember, first thing you're going to do is practice the conversation. Yes? Practice the conversation. And then you are going to get ready to share the conversation with the class. And of course, answer the questions, right? Pero hoy los voy a mandar a practicar con más de una persona. Eso significa que les voy a dar como 4 o 5 minutos y después les voy a empezar a cambiar compañero. ¿Sí? Sí, vamos. What are you going to do? We're going to practice the conversation and then we have to answer the questions. Perfect. There you go. Nice. Me agregó, teacher. Sí. Ya me sale. Gracias. ¿Ya le aparece? Ya, ahorita. Ok, Isabel. Isabel. Hi, Grace. Chalamando. Check if you can join.
Yo ahorita la voy a colocar para que la comenzamos a leer. Bueno. Dame un segundito. Hello, teacher. Hello. Aquí estamos a compartirla. Ya les programé ahí para que todos puedan compartir. Compartir porque no podían, pero ya pude, ahorita voy a... Sí, perfecto. Ahí está, para que comencemos a practicar. Ahí está. Exactly. We should leave the values that make us different from other companies. That make us. Make us. Okay. Como que me caso, vea. No. Okay. And now I'm Mario. Did you receive a newsletter about the core values of the company? I did. It's a great idea to remember why we are different from other companies. What do you mean? I mean, we know innovation, efficiency. And respect should be part of our customer service. I see your point. We know about the values of the company, but maybe we don't apply them. Exactly. We should leave the values that make us different from the values, como que values. El inglés es en va, no en use, sino que en va, values. Uh-huh. We should leave the values, values that make us different from the other companies. Okay. Change again. Or the answer the. No. Ahorita estamos practicando. Ah, okay. Otra vez usted sería Mario. Cuando... Hello. Hello. Se le perdió el panel. Sí, se quedó congelado. A ver. No se nos congele. Se perdió. Ya le traigo a alguien más. Vamos a ver a quién me robo. Please. Quiero ver si estamos en el room. Hi, Grace. Hi, teacher. ¿Qué leeron? ¿No has entrado todavía? Sí, ahorita venía entrando, estaba practicando con el compañero. Ay, cuando entre ahí se acuerda del nombre, oye. No. Otra vez, es que es lo que le explico, que siempre me lo cambia a un nombre, un apellido, no sé por qué. Pues sí, a ver, bien raro. Vaya. Yeah, pero sí, ahorita lo voy a cambiar. Ayer me acordé cómo se hace. Sí, se nos perdió Isabel. ¿Y Karen? No. Hi, Grace. Ahí está Karen. Hi. Practicamos. Point. Know about the values of the company, but maybe we don't apply them. Apply. Acuérdense de la farma values. Right. Competencia lo es. Okay. We should leave the values that make
as different from other companies. Mm-hmm. Teacher, yo como venía de camino, en la cámara por eso no la logro encender luego. Y igual las primeras dos, el primer par cuando menciona Mario, did you, ¿cómo se pronuncia esa? Receive. Receive. Como que se dice. Do you receive? Do you receive? Y la siguiente, a newsletter. A newsletter. Did you receive a newsletter about the core values of the company? Newsletter. Did you receive a newsletter about the core values of the company? Eficiencia se pronuncia? Efficiency. 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 Sorry que interrumpa en la conversación de ahorita, solo que no sé, quería preguntarle a ver si había pedido la tarea que había dejado de las 5 líneas. Al principio me estuvieron compartiendo algo, pero ya le dije que no les abrí el espacio, pero ya se los voy a poner hoy al final, lo voy a poner de hoy al día. Ah, ok. Sí, porque, bueno, yo lo hice, pero como no alcancé a escuchar lo que dijo al principio por el problema que tenía con el internet. Ahorita estábamos, bueno, al principio estuvieron compartiendo algunos, ¿verdad? Okay. Compartiendo algunos y ya les voy a dejar ahí el espacio para que lo puedan, ubicar. Está bien, sí, porque ya lo había hecho, solo que como no sabía si lo había, ¿ve? Ajá, cabal, ahí le va, ajá, perfecto. Eso. Pero sí, no logré compartirlo ya, no logré escuchar exactamente. Vaya, pero ya lo tiene, entonces ya hoy que les abra el espacio y ahí me lo digita. Y ahí lo van a poder leer también todos. Ahí le pueden compartir también a sus compañeros, le pueden comentar. ¿Verdad? Ok. Thank you, la idea del discussion. Puedan comentarle también a los demás, para que sea un poco más interactivo. Ok. Yuri me aparece. Ah, no, es Aide. Yo dije, Yuri me aparece que no está en grupo. No, no, ya la vi. Ahí estoy. No me lo voy a desaparecer, a menos que no me esté fallando esa cosa. No sé qué problema me está dando el internet. Okay. Ay, no, qué tremendo. Sí, el clima. Ok, bueno, seguimos, compañera. Que el clima afecta al internet. Vaya, voy a empezar a llevarme gente, oye. Así que no se asusten que de repente uno desaparece. De acuerdo, gracias, teacher. Okay. A ver, seguimos, Carolina. Okay. Entonces sería... Estaba yo, ¿verdad? Sí. Okay. Ah, el 3 no me llevé a alguien. Do you review a newsletter about the core
value of the company? Me llevé a Carolina. Bye. Sorry. Hi, Yuri. Hello, Karen. Repasamos. ¿Quién empieza? Ok, comienzo. Ok. Did you review a newsletter about the core value of the company? I did. It's a great idea to remember why we are different from the other company. What do you mean? I mean, we know innovation, efficiency, and respect should be parts of our customer service. I see your point. We count about the value of the company. The value. We make bets with them. Con el compañero. Dios mío, espérame. Hola. Hola. Okay, now you can start answering the questions, okay? Hola, teacher. Hola. Trying to answer the questions, Marina. Les dije que les voy a ir a mover un compañero. Ya les moví al compañero. Vamos sí. A la respuesta de las preguntas. Ok, a eso vamos, teacher. Exacto. Ok. Entonces, con Ángel decíamos que number five is they send newsletter about the core value of the company. Siempre en la question number one, ¿verdad? Number one, ajá. Should be part. Uy. Uh-huh. Espérame que. Se salió. Ay, se me salió. Se salió la compañera. ¿Quién era? Acababa de entrar ella, no me recuerdo el nombre. Grace. No. No, Grace estaba con nosotros, pero se salió también. Ah, me la llevé. Ah, pues quedó conmigo. Ay, no me recuerdo, creo que era Teresa, una señora era. Chelita. Ya le traigo a alguien. Ok. Este es el uno. No, ¿en qué hablas? ¿En qué room estamos? Pues hoy no sé en qué room estamos. Ah, aquí viene, Aide. Ah, Aide. En el room 2 está bien. Ok. Ya va a venir Ángel y ya vuelve a IT. Esperemos. Okay. Ahí está. Ángel anda flotando por todas las aulas. Estaba ya en un grupo. Sí, pero es que me había quedado solito, David. Ok. Estaba vigilando que si alguien me queda solo, me llevo a otro para ahí. ¿Y Aide está por ahí también? Sí, ya entró. Okay. Ya la veo que está por ahí. But you can start answering the questions. Okay. Sí, sí. Okay. Okay. Estábamos ya respondiendo las preguntas. Excelente. ¿Verdad? Ya estábamos en la segunda. Ya podemos compartir pantalla, teacher. Uh-huh. Thank you. Va, esto no, estábamos poniendo nosotros. Estaba ¿verdad? Compartiendo David, ¿no? No. No, no. No, a ver. They send, nosotros pusimos la primera, they send a newsletter about the core values, ¿verdad? Yes. Uh-huh. Ok, en la segunda pregunta, nosotros estábamos poniendo, yes, they are, but don't apply them daily. Porque al leer acá dice, ¿verdad? I mean, with no innovation, efficiency and respect should be part of our customer service. O sea, they know the values of the company, but don't apply. Because Mario said,
I see your point. We know about the values of the company, but maybe we don't apply them. Don't apply them. Mm-hmm. So, yes, they are. Ajá, they are impacted. They are, pero quizás más sería la última parte donde dice Mario, we should leave the values. Mm-hmm. Mm-hmm. We should leave the values. Porque ajá, ellos reconocen, ¿verdad? Que no lo viven, pero it says we should leave the values. Yes, we should leave the values. I did, hello. Did you finish? No, teacher. No. Teacher, con la número dos. Uh-huh. Es como que si Mario y Teresa tienen que... Si tienen un impacto, o sea, como que si los valores tienen un impacto positivo en la compañía. No, en ellos, en Mario. En ellos. Uh-huh. Son impactados positivamente por los valores de la empresa. ¿Y cómo? Ahí yo no sé, teacher, porque en un párrafo que dice, but maybe we don't apply them, como que a veces no lo aplican. Ajá. Pero are they positively impacted? Pues sí. Ya. Yeah. I would say that yes, they are impacted by this. Because they know the values, right? And they mm-hmm. say that they should leave those values. Mm-hmm. So at the end, I would say that yes, they are impacted in a positive way. Okay. Me los llevo. Vamos a ver quiénes han vuelto. Ok. Nice, nice. Everybody? Uy, no. Nos faltan todavía. Seconds. We'll see. We'll see. No. Very good. Excellent. Vaya, vamos a ver. Let's share. So we say, what is strategy? What strategy does Mario, no, well, does Teresa and Mario's company use to promote its core values? What strategy do they use to promote the values? They send a newsletter about the core values. Mm-hmm, mm-hmm. Okay. Now, are Mario and Teresa positively impacted by the company's values? How? How are they positively impacted? Can I answer that, teacher? Yes, sure.
Okay. I think there are two answers, but you are going to tell me which one is correct. Okay. The first, I think, and my other partners thought that was correct, is the first one, it could be just they are. They think that they should leave the values that make them different from other companies. And the other one would be, yes, they are. They know about the values, but they realize that they don't apply them. I don't know which one is correct, teacher. Could be correct. Okay, I like more the first one. The first one, right? Yeah. I like more the first one. Because okay. If you see, they say maybe. Yes. Tal vez no los aplicamos. O sea, no dice que no los aplican. Tal vez. Exactly. Quizá. O tal vez. Es el maybe, right? Pero quizá no los aplicamos. Do you think you apply all the values of your company? No. Mm-hmm. No. It is complicated. Yeah. What are the values of your company? Allá me van a decir esa parte. What are the values of your company? Vamos a ver. Check these values. I'm going to move you here. Check these values. We have efficiency. Repeat efficiency. Efficiency. Innovation. Respect. Punctuality. Service to others. Integrity. Loyalty. Responsibility. One more time. Innovation. Respect. Punctuality. Service to others. Integrity. Loyalty. Responsibility. Okay. Antes de entrar a definir cada uno de estos values, ¿quién dijo teacher? Me, Angel. Hola, Angel. I have a question with a pronunciation one, a word in the questions to the manual. And the second question have a word, positively. I don't know what to say this word. Positively. Mm-hmm. Okay, thank you. Positively impacted. Positively impacted. Business. And remember, values. No values, right? Values. Mm-hmm. Okay. Thank you, teacher. Okay, you're welcome.
Vamos a pasar a attendance ahorita antes de que se me olvide y me tengan que recordar ustedes. Después vamos a seguir viendo en qué consiste cada uno de estos paneles. Vamos a ver. Analicia. Analicia. Ángel. Present. Benjamín. Present. Carlos Celesto. Present, teacher. No los veo, fíjense. Ponemos la clave, quiero ver si se me instaló una. Carolina. Present, teacher. Daniela María. Daniela. Daniela María. David. Present, teacher. Orlando. Present, teacher. Okay, Ángel, it's okay. Edwin, present, right? Present, teacher. Okay. Grace Mitchell? Present, teacher. Okay. Grace, hágame un favor, póngase el nombre completo. Ahorita, ahorita. Fíjese que yo se lo había puesto, pero no me quiso aceptar el cambio. Es que se me volvió a cortar la llamada, entonces cuando vuelvo a ingresar siempre me deja solo un nombre o un apellido. Aide de la Paz. Presente, teacher. Sorry que me incorporé tarde, porque ya le expliqué de la clase. Sí, sí. Excelente. Hay que aprovechar el tiempo. Pero hay que aprovechar el tiempo y las oportunidades, Aide. Isabel. Isabel, Isabel. Right. Jonathan. Jonathan Alexis. No here. Juan Antonio. Juan Antonio. Karen. Present, teacher. Excellent. Karen. Marina. Present, teacher. Marlene. Present, teacher. Present, teacher. Excellent. Marlene. Rosa Hilda. ¿Qué nos ha pasado allá en Aguachapampo? Se me han perdido los señores de Aguachapampo. Teresa. Teresa de Jesús. Teresa de Jesús. Walter, Yuri. Present, teacher. Excellent, Yuri. Aristides. Present, teacher. Nice. Brenda. Brenda, Brenda. Luis Mauricio. Teresa del Carmen. ¿Cómo sigue Teresa, Aristides? She's the same as yesterday. With a toothache. With the toothache. Toothache. The toothaches are horrible. And what about the dentist? She went yesterday and she went today again. But she told you that she has to wait, that the medicines make effect. Oh, then she has infection. If she has infection, they don't touch it. Exactly. About a week for touching it. She barely can eat. Yeah. She will lose weight. Qué chivo, pero qué mal. Pues sí, porque yo estoy como que, oh, voy a perder. Y cuando se te dice, no. Ok, Jancy. Jancy, Jancy. Here. Falta, me falta.
están, me faltan 11. Ok, bueno, volvemos. Está bien. Vamos a ver. Aquí estamos, ¿verdad? Va. Ok, what is efficiency? Who can tell me what is efficiency? Eficiencia. Can you define it in English? Cuando decimos, cuando decimos que tenemos eficiencia, que somos eficientes, what does it mean? When you follow the rule for doing your job or your work. And here we have a relation, right, between time, product, cost, right? If we do, as you say, what we are supposed to do in the less time, we do it well, then we can say we are efficient. Yes, and one of the values is efficiency. They are looking for doing things with the less cost, but in a very fast time. Okay, that's efficiency. What about innovation? What is innovation? What is create something new. Create, yes. To create things, to use something. Technology. It's a new kind to do something, innovation. Exactly, new way, but improved way, right? To do something, good. Mm-hmm. Can the use of technology only, checking la palabra only, be taken as innovation? What does it include, innovation? Only technology? Yes. Maybe no. Change? Changes for better. Right? Yes. Changes for better. And about technology. Uh-huh. Can be related, but not only, right? Okay. You have used some words there. New. Yes. Something new, then you say it's innovative. And something that has been improved also. ¿Y a dónde me lo guardo? Okay, respect. Sí. Aquí what? No lo voy a poder poner porque necesita licencia y ya me dijeron que sí. What is respect? Respect. What is respect? Maybe consideration. Mm-hmm. The respect the other person. Okay. When you respect somebody, you treat that person in a good way, right? For example, some Asian countries treat with respect adult people. ¿Sí? El respeto hacia todos, pero hacia el mayor, right? They do it. ¿Sí? What about punctuality? Punctuality. What does it mean? Punctuality. Respect the time. To be on time, right? On time. No antes ni después, sino que a tiempo, right? Okay. Service to others. What does it mean, service to others? Be kind with the other people. Okay. I help, right? Help the others. Help. Yeah.
Okay, what about integrity? What is integrity? What is integrity? Honesty. Okay. Honesty, what else? A person have quality to make okay similar home that thing. Okay. Maybe a poor person. And we can talk about a person who is very complete, right, in different aspects. Okay, or if we're talking about a value of the company, the company is complete when it offers everything for the product that the company offers, it's in a very complete way. No deja de lado el servicio al cliente por dar un producto bueno. Eso pasa. A veces una compañía puede ser muy buena, o imagínense un restaurante, por decir algo. La comida puede ser muy rica, pero la atención no mucho. Entonces, en ese caso, la parte de integrity queda como que un poco de lado, right? Okay, what about loyalty? What does it mean, loyalty? What is loyalty? It's not very strong. Fidelity. Uh-huh. Fidelity. People give fidelity to somebody, right? Okay. Responsibility. What is responsibility? In work. Yeah. When you show, imagine a company that where you ask for a product and the product arrives. If they tell you you will have it on Friday, you receive it on Friday, right? So that is part of the responsibility of the company. You receive it on Friday, you receive it complete, and you receive it the way you were expecting to, right? So that's part of the responsibility. ¿Qué otros dos valores podemos agregar acá? Honesty. Okay. How do you say ponerse en los zapatos del otro? Compromiso, empatía. Yo siento lo que tú sientes, right? A veces decimos cuánto lo siento, pero no lo sentimos. Cuando hemos pasado por algo, no podemos sentirlo realmente, pero cuando ya pasamos por algo parecido, es así como que, si me pongo en su zapato, ya sé lo que siente. Right? That's empathy. Ok. Y mencionaron otro por allí. Compromise. Right? Yeah, compromise. ¿Podríamos decir que compromise sería como parte de responsibility? ¿O sería como algo más? What does it mean, compromise? Responsibility. Part of responsibility. Se han fijado que muchas veces dice una empresa comprometida con la educación y bueno, es parte de, ¿verdad? Parte de la misión a veces, el compromise.
Entonces, sí, es un valor que podemos tomar acá también. A ver, what you're going to do now is rank these values from 1 to 5, right? Which are the top 5 values that should be part of any company culture? The top 5. Tal vez no les pongamos así como cuál es el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, pero ¿cuáles consideran ustedes que tienen que ser parte de toda compañía? Integrity. Which one? Integrity. Integrity. Se incluye un montón de cosas, right? Integrity. Another responsibility. One. Responsibility. Mm-hmm. Respect. Respect. Yes. ¿Qué sucede si usted no puede? Eficiency. Efficiency. 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 ¿Qué sucede si no respeta al cliente? ¿Qué me está cayendo esto? ¿Ah? ¿Qué más? ¿Uno más? Punctuality. Which one? Punctuality. ¿Este como valor de la compañía o como valor de los empleados? Perdón, como valor de los empleados. Innovation. Innovation sería the company. Okay. Una compañía que se mantiene innovando. Allá ya le. ¿Eh? Al infinito y más allá. Al infinito y más allá. ¿Y cómo dejamos aquí el service to others? O iría como dentro del respect. Incluso podría ir adentro de integrity. Service to others. O de la responsabilidad, teacher, porque es responsabilidad también el servicio al cliente. Exacto, es parte de, ¿verdad? Es parte de. ¿Por qué? Vamos a ver ahora. Check these pictures. Aquí estoy representando algunos values, no todos, ¿verdad? Pero algunos values. Como, ¿qué value se le ocurre que puede ser representado con esto? Innovation. 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 Another. Punctuality. Con el otro. Nuevas ideas. Ajá, esto sería como nuevas ideas en parte de innovation, right? Y es punctuality. Ideas. Punctuality. Ajá. ¿Qué más? Entrepreneurship. Entrepreneurship, yes. ¿Qué más? ¿Qué les parece? Yo estaba pensando en este. ¿Por qué? Porque la eficiencia es parte de las ideas. Y por ejemplo, cuando usted ocupa un foco adecuado que no gasta mucha energía, es eficiente porque le da la luz que necesita y no gasta mucho. Y recuerden que hablábamos de que efficiency is a fast result with the least consumption of energy, resources, and everything. So that's efficient, right? A ver, look at this ones. It could be respect. Respect, yeah.
Yes, yes. Mm-hmm. Respect. And this one? Maybe efficiency. Could be efficiency, innovation, right? Including lots of things, could be also integrity. Increase. Yeah. Okay, let's see this one. What value is represented here? Service to others. Yes. Service. And the little dog, it could be loyalty because dogs are the man's best friend. Loyalty. Service to others. Service to others. And loyalty, right? Loyalty. Okay. Is the true love we can find. Uh-huh. Yes. Definitely. ¿Quién lo recibe al llegar a la casa? A mí, mi gato. Bueno, mi chiquito. Just listens to the car and starts shouting, right? But I don't have a dog. If I had a dog, I think that the one who would be at the dog would be the dog, right? That's loyalty. Okay, perfect. Now, do you have any questions about these values? No? No. Teacher. No, teacher. Tell me. Teacher, loyalty is similar to friendly. No. Loyalty no. Tiene que ver con la lealtad. Okay. Por ejemplo, ¿cuál? Los amantes de los perros dicen un gato no es fiel. Está ahí por interés. Yes. 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 Pero el perro se queda con usted. Usted se puede ir a la calle y el perro lo va a seguir. Uh-huh. Váyase a la calle a ver si lo va a seguir el gato. Yes. Quizá no. Right? That's part of the because okay. I like cats more than dogs. No? Okay. Vamos a ver. In the manual, you will go to page number 12. Vamos a ver, page 12. Yes. Ready? What you're going to do is complete. Vamos a ver que ya dejé de compartirles. Te voy a mostrar la página. Work. You're going to do this. Exercise 5. Yeah. You're going to work together with your partner to complete the sentences with one of the values from the box. Okay. Ready? Yes. Perfect. Yes, teacher. Vamos a cambiarlos de compañero. Ya hago mis cuentas así mentales. ¿Cuánto ya cómo me quedan? Okay, there you go. Vamos a ver si se logran unir a Jim, Marlene, Grace.
Marlene, todavía la veo aquí. No le aparece el llamado a unirse a un grupito. No me apareció, teacher. A ver. La voy a mover a otro y después me la caigo. Espero no me quede en el limbo. Ahí está. No. Ahí está. Ahí está. Como que en el uno no quiere estar. Se fue a unir al dos, pero me la jalé al uno y no. Vaya, la voy a llevar al dos entonces. Y vámonos a llevarnos a alguien más. Ahí está. Vamos a ver si hoy sí se logra ir al 2. Cheque, cheque. Ahí la llamé al 2. Muy bien. Ok. Hello, teacher. Hello. Sorry, Marina, pero Marlene la mandé al grupo 2. La mandé aquí. Está bien. La jalé, la reboté. Está bien. No se lograba unir. Está bien. Vaya, vamos a contestar. Complete the sentence below on the bandwidth from the box. Compare you on no. Where we are partner. No, number two. Vamos a contestar. La dos, number two, when I welcome customer to the store, I show. I store. The store I love. ¿Cuál, perdón? ¿Cómo se cuando dice tú... esa frase, teacher? I show o I show? I show. I show. When I welcome customers to the store, I show. Sure. Teacher, ¿verdad que vamos a ocupar los que están en las casillas anteriores? For example, en number two, I show service to others. I show service to others. Oh, okay. Teacher, ¿qué fue que me dijo loyalty? Es este, lealtad, me dijo, perdón, lealtad. Sí, loyalty. To accept your mistake and their consequence. Yuri. Dime. En number two. En number two, opino que... Hi, teacher. Efficiency. What do you think about the answer we have? I agree with number two and number three. And number four? The thing is that there could be another answer. But it was missed already. I'm thinking about punctuality, but it was already used. Yes, and you say that we finish the things we have to do on time, so it is efficiency. Yeah, with the less resources. That's it. Okay. And number five, it could be if I suggest a creative solution to my team, I apply innovation. Yes. Innovation. Perfect. And number six, when I offer help to a customer, I demonstrate it could be service to order or respect. Number two. And it's so respect. Oh,
when I offer help to customer. You could change number two. Respect. Uh-huh, respect there. Okay. Hasta acá. De ahí sería responsibility. De acá, efficiency. Yes. Mm-hmm. Innovation. Y service to others. Y nos quedaría nada más pendiente integrity y loyalty. Creo. How are you doing? Did you finish? Yes. Okay. Yes. Yes. Okay, perfect. Okay, ready, ready. Vamos a ver. Okay. For example, I apply punctuality. Yeah. I apply punctuality when I get to my job on time. What about number two? When I welcome customers to the store, I show respect. Yes, I show respect. And number three? Responsibility. 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 Ni modo, right? Is to accept the good and the bad. Yes. Responsibility. We kill it. Number four, when I finish my duties on time? Efficiency. Efficiency. Yes. Efficiency. Mi letra de molde escrita a mano. Ay, qué triste, mouse. Efficiency. You should get a digital board. Yes. Y esta cosa es touch, pero no puedo escribir así. Ah, mire, ¿cómo no? Vamos a ver si me funciona. Oh. Oh, han creado un monstruo. Vamos a ver. If I suggest a creative solution to my team, I apply innovation. 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 Vamos a ver. Ay, no, mucho cuesta. No, no funciona. Solo con las rayitas. Innovation. Algún día aprenderé. Okay. Innovation. You need buy a pen. Sí. Vamos a conseguir uno. Okay, when I offer help to customer, I demonstrate service to others. Service to others. Y ese es un, ¿cómo se llama? Un valor súper importante, right? Service to others. Yes. ¿Cuáles son los valores que toda empresa solicita en un empleado? De los que hemos mencionado. Loyalty. Ajá. Quality. Punctuality.
Honesty. Responsibility. Responsibility. Sí, eso es súper importante, que si le dicen usted va a hacer tal cosa y usted dice sí, que de verdad lo haga, ¿verdad? Que no diga que sí, pues sí, dije que sí, pero como que hoy ya no, vea, hay mucho mejor. That's very important. Ajá. Another one. Those would be like the most. Yeah, honesty. Honesty, responsibility, punctuality. Proactive. Proactivity, yes. Que no espere que le digan que haga, ¿verdad? Sino que tenga, yo me acuerdo en aquellos tiempos decían iniciativa. Hoy ya no se dice con iniciativa, sino que es proactive. Pero viene a hacer lo mismo, ¿verdad? Company says they don't need problems. They need solutions. They don't need problems. They need solutions. And you should have a solution for every problem, right? And think fast for a solution. That's what a company is looking for in an employee. Hey, great. By checking, ¿qué vamos a hacer? I'm going to send you here in, sugieren groups of five, pero vamos a ver cuántos sabemos. Van a ir dos grupos de cinco y uno de cuatro. Okay, check. You're going to prepare a 2-minute presentation about the impact of the core values of your company on the personnel. Which are the impacts of the core values of your company on the personnel? Use examples to show how people in your company apply those values, los que está mencionando. Y por lo menos incluya 5 values. A la hora de presentar, yo les voy a dar quizá tiempo de discusión, unos 8 minutos, creo que es suficiente. Y a la hora de presentar, porque van a venir a presentarlo aquí a la clase, que cada uno de ustedes, ¿sí? Each student will present one value. Entonces, el grupo que se vaya de 4, no haga 5 values, sino que 4 values. ¿Sí? But you will have a 2-minute presentation. 2 minutos para todo el grupo, ¿eh? No 2 minutos cada uno, porque si no, nos vamos a ir mañana. Ok. 2 minutos. 2-minute presentation about the impact. Think about the impact of the core values of your company on the personnel. ¿Quién es el personnel? The employees. The employees, okay. The personnel are all the people who work in the company. Mm-hmm. 5 values. Give me examples. And get ready to share 1 value each. Questions? No questions? ¿Ya le hicieron capturita? ¿O quieren que se los ponga allá en el chat? It's in the manual. In the manual. Y de hecho está en el manual, ¿cierto? Cierto, cierto, cierto. Vaya, ¿estamos listos? Sí. Yes, teacher. Espérenme que yo. 5. Vamos a hacer 3 groups only here. Vamos a ver. Aristide, Benjamín, Carolina, Aide, Isabel. Group number 2, Ángel, David, Grace, Karen, Marlene. And group number 3, Carlos, Edwin, Marina, and Yuri. Allá vamos. No questions? No.
Okay. 8 minutes to prepare, 2 minutes to present. Se volvió a quedar Ángel. Ahí está. Ese valor. Yes. Ok. Yo puedo hablar de la integridad. I can speak about integrity. We have to speak in English because the teacher is here. I'm watching. What about you guys? Okay, first you can choose the values, right? And then remember to talk about the impact of those values that you're choosing in the personal, right? In my company is very important the honesty, because we use different information the client. What about the others? Teacher, and use punctuality. Punctuality. Okay. Organícense ahí porque son 2 minutos. Estar para hablar y presentar. Bueno, en mi caso creo que sería este, por el tipo de empresa, creo que sería el servicio a los demás. Service to others. Ok. Uh-huh. No se le escucha, teacher. Service to others. ¿Y ustedes cuántos son? Me veo bien poquito. 5. Ah, 5. 5 somos. Remember that you're organizing 2 minute presentation, right? First, you can choose the values that you're going to talk about, and then you tell us how those values have impacted the employees in your company, giving examples, right? Okay. One values for everyone. One value each. One value each. Each. Okay. I can say teacher responsibility impacts our employees, generating deliveries of activities on qualification on the time. On time? Mm-hmm. On time. On time. On time. Yes. It's correct. The delivery of the deliveries of activities on time. Mm-hmm. Mm-hmm. On time. And you can give examples why you say that and how. Yeah. Mm-hmm. Me voy un ratito, ya bueno. So you finish organizing. Hi, teacher. Hi.
What are you doing here? Ahorita estamos trabajando, teacher, cada uno en el valor y luego lo vamos a compartir. ¿Ya escogieron cada quien un valor para que no vayan a hablar sí. todos del mismo? Ya tenemos yes. elegido nuestro valor. Tengo es my company is important for Do you have the values? Who's going to be speaking first? Who speaks next? Yeah. Ready, ready. Who's going to speak first? Me. Okay. I'm going second. Are you going, Troy? Okay, ya estamos. One, two, three. ¿Quién sería el number four? El number five. Mm-hmm. Hey, teacher, we can read it or we have to say it. No, you can read it, no problem. Okay. Como ustedes lo están escribiendo, no hay problema que lo lean. ¿Cómo van? ¿Qué tanto les falta? I'm okay. I don't know about the other ones. Uh-huh. Sorry for my cat. No sé qué anda buscando. Okay, 1 minute. 1 minute and I call you. Ready, Marlene. Ready. Yes, right. Vamos a ver. ¿Quién va a ser primero? Teacher, no habíamos terminado con mi compañero. Les falta todavía.
a los del grupo, sí. Yo los fui a hablar y como estaban bien calladitos, yo dije, ah, pues, el que está... Que lo habíamos mandado en el chat. Eso es el chat del grupo. Ah, pues ya vamos a ver cómo están cuando vengan todos. A ver, ¿cómo estamos? ¿Finish? ¿O you no, teacher, nos faltó más tiempo para ponernos de acuerdo. Como los fui a ver y estaban callados, entonces yo dije, si están callados, es porque... Es que estábamos tímidos al principio. Chamé. Es que si están callados es porque ya terminaron, me los llevo y pero me los traje. ¿Quieren que los mande otros dos minutos? Please. No, sí. Dos, tres. Dos minutos, two minutes. Ok, two more minutes. Va. Three. Y con el minuto de cuando yo me vengo y los dejo y los llamo, se van a hacer tres. Va, allá vamos. Judy. Accepting uncertainty, knowing you will do what you can control, and letting go of the things you cannot control. In my company is important. The respect for customer. Quality is important in my company because we must have the room open at 7:30 a.m. ready to serve customers. Okay. Yeah, finish. I see. Microphone is available. Again. Isabel, no activo el microphone. Okay. In my company, loyalty is very important because my boss trusts the employees and they are loyal to the company and their boss too. Okay. We were ready, but the other team not. Okay. Es que les da pena, creo mucho. Bueno, y sí, yo digo que ya se fueron los dos minutos que me pidieron. Me los voy a ir a traer ya. A ver, ¿quién me falta de que vuelva? Only two, three. Okay. Who will be the first ones? Number one? No. Okay, great. The honesty is very important in my company because we have personal information that clients.
The responsibility is very important in my company because requires a response proportional to the problem, any problem, and adapting to obstacles as they come. In my company, it's important the respect for customers. Okay. ¿Quién me faltó? Me. Anything else you want to add? La chica. ¿Verdad? ¿Verdad? Yo ya decía que me faltaba uno. Ajá. Punctuality is important in my company because we must have the room open at 7:30 again, ready to serve customers. Okay, perfect. Perfect, perfect. Thank you. Great. Let's see, you were in room number one. Teacher Isabel. Isabel is missing. Yes. Okay, Isabel. Yes. Loyalty. My company loyalty is very important because my boss pushed the employees and they are loyal to the company and their boss too. Okay. Thank you. Now, the next one, room number two. Room number two, Angel, David, Grace, Karen, and Marlene. Okay, yeah, one moment, please. Okay. Okay. Efficiency is very important in my work because we must provide provide the right medication to clients. The responsibility impact your employer generating delivery of activities on time. Teamwork impact employer. Wait, Grace. Un value cada uno para que me hablen los cinco. Ah, ok. Es que nos pusimos de acuerdo que solo uno lo iba a decir. The instructions were each one presents a value. Okay. And no se escapan. The first is mine. Okay, yes. Who will be the next one? The second? Angel. Okay. The responsibility impact our employees generating delivery of activities on time. Great. Okay, next. Teamwork impacts employers to reach the same result. All working for the same object, right? Yeah. Innovation company because it's always draw attention while new product and flow flavors. New products and flavors. Great. And what's the last one? Service to other is important to generate sales. Okay. Sí, lo que hablábamos, si no se trata bien al cliente, pues se va con otra gente. Right. Okay, very good. Thank you. Room number three, Carlos, Ernesto, Edwin, Orlando, Marina, and Judy. Yes. Who begins? I am first. my value, honesty. The honesty is essential for every employee because if there is no honesty, there is no trust. For example, I handle large amount of money and they put all their trust in me.
Exactly. That's very good. Thank you, Edwin. Who's the next one? Me. Okay, Marina. The respect is important in my company because it's the try or reply the employer and customers. Okay, respect. Respect, yes. Respect among boss and employees, mm-hmm. employee, customer employee, right? Yes. Aha, who's the next one? Innovation. It is the action of modifying or selling, transforming a product in order to introduce it to the market in the form of something new. Example, the presentation or imagen, ¿cómo se dice? Image of a bottle or the bigetti. Okay, so innovation, presenting a product better, right? Uh-huh. Excellent, thank you, Judy and Carlos, right? My company, the core value is responsibility. It is to perform the task entrusted. It is assume the consequence. For example, if I have a task entrusted, I have to perform very good because that is depend the continuity of electrical service, my personal security. Otherwise, there are sanctions. So no. We don't like them, right? Okay, thank you, Carlos. Well, that's it for today. Let's go to the attendance. Let's see, Ana Alicia. Hey, thank you for your presentations. You see, that was very nice. Very nice. Ana Alicia, no here? Angel? Present. Benjamin? Present. Carlos? Present, teacher. Carolina? Present. Present, teacher. Daniela, present. Maria? Daniela? David? Present, teacher. Edwin? Present, teacher. Grace? Present, teacher. Aide? Present, teacher. Okay. Isabel? Present, teacher. Jonathan? Juan Antonio? Juan, Karen Janet. Present, teacher. Okay, Marina. Present, teacher. Marlene. Present, teacher. Rosa Hilda. Teresa de Jesús. Walter. Judy. Present, teacher. Aristides. Present, teacher. Brenda, Luis Mauricio, Teresa del Carmen, Yancy. Okay. Well, hoy se queda conmigo Carlos, right? Let's see. Carlos Ernesto. Bye, teacher. And the others. Bye. Bye. Bye-bye. Bye. Thank you. See you Monday. Have a nice weekend. Thank you, teacher. Good night. Good night. Bye, teacher. A dormir.
Bye bye. Good night. Bye bye. Take care. Teacher, una pregunta. Dígame. Con respecto a la tarea de hoy, he probado de varias formas, pero no logro que me acepte ninguna condena. Habla de los valores. Ajá. Por ejemplo, la número uno dice, if you are respectful, you show. Respect. Respect, pero ya probé de todas formas y no lo acepta. No lo acepta. Ya vamos a checar. If you are respectful, you show respect. Cheque que no lo está poniendo en mayúscula y que le está poniendo punto. Sí, sí, mayúscula y punto. Un segundo. Es la tarea. La número 3. 4, ¿verdad? If you are respectful, you show respect. En teoría, tendría que aceptarle el respeto, el valor. Vaya, voy a seguir intentando. Uh-huh. Cualquier cosa me escribe. If you are loyal. Okay. Gracias. Bueno. Sí, me aceptó respect. Me aceptó respect. Bueno, pero no lo ponga ni con mayúscula ni le ponga punto. Uh-huh. Solo respect, no ponga toda la oración porque ya el resto de la oración ya está ahí. Uh-huh. Y sí, gracias, ya me lo acepto. Okay. Gracias. Ok, perfecto. Good night. Bye. Ok, Carlos, tell me. Okay. Do you have any questions or any comments? Sí, más que todo con las tareas. Bueno, como, no sé, yo he hecho un par de tareas, pero no sé si es una diaria, ¿verdad? Sí, es una diaria, exacto. Sí, o sea que hoy debería ser la quinta. No, la cuarta. Porque como no tuvimos clase el... El martes. El martes. Ah, okay. Bueno, tuvimos clase el martes, entonces hoy corresponde a la tarea número 4. Uh-huh. Y lo otro era con lo del post que usted dijo. ¿Es en qué parte era en la videoconferencia? No, ya se lo voy a poner. Porque quise, pero me confundí, entonces ya no. Esto de la... De la identify. Vale, en esta parte, cuando usted entra, se viene acá course, ¿verdad? Porque no se lo ha desplegado ni un solo. Le da expand all para que le muestre todo. Entonces nos vamos a la unit number one. Le damos clic que se despierte. Ahí está. Y si ve, aquí está el video número uno. Después del video número uno está el post y aparece, sí, está recogido. Entonces lo que usted quiere es darle clic encima para que se expanda. Y aquí están las instrucciones de lo que va a hacer. Si yo quiero enviar, digamos, usted deja una tarea ahí donde dice añadir comentario. Uh-huh. Acá
frase viene usted exacto. Aquí. Add a response. Aquí usted escribe su comentario y le da clic en submit. Ok. Ok. Igual para la siguiente. Aquí está la tarea 1, ¿verdad? Después de la clase. Después nos venimos a la clase 2. Aquí está también el post. Aquí han ido agregando sus compañeros. Y aquí está la tarea 2. Después nos vamos a la clase 3. Y así sucesivamente, siempre después del video, ahí estaría encontrando usted el post. Sí, y aquí la tarea. Por ejemplo, ahorita no le aparece todavía el video de hoy. Esto se lo voy a poner mañana por la mañana. Pero como usted estuvo en clase, la tarea sí la puede venir a hacer ya. Sí, okay. Uh-huh. Lo otro era con esto de tratar de hablar en inglés. Dice que, bueno, a mí me cuesta, pues. Entonces, bueno, no sé si usted también me puede ayudar en el sentido de que si yo digo algo y lo digo mal, pues usted me corrige para que yo. Claro que sí. Yo me. Lo otro, pues, pienso yo de. A mi modo de ver, aunque me equivoque, creo que solo así voy a poder soltarme. Sí, sí, fíjese que allí. La idea, y pues es que yo los mando bastante a los grupos pequeños, los pongo a repetir, a practicar, porque a veces en el grupo grande así me da un poquito de pena, ¿verdad? Pero en los grupos pequeños como que se sueltan un poquito más a hablar. Entonces, eso es bien importante. Entre más usted vaya tratando de hablar, más se le va a ir quitando el miedo de hablar. Pues es que es un miedito, así que uno tiene, es que me voy a equivocar, ¿verdad? Pero realmente es parte del aprendizaje, ¿verdad? Es parte del aprendizaje y cuando uno empieza a practicar, si no se equivoca es porque no está hablando, ¿sí? Ajá, entonces porque voy a decir, pero yo jamás me equivoco, ajá, porque no está diciendo nada. ¿Verdad? Pero cuando uno empieza a abrir la boca, se empieza a equivocar. Y eso es parte normal y es parte del aprendizaje. Porque en la medida en que uno se equivoca, uno puede ir aprendiendo de esos errores. Uh-huh. Así que no, usted no tenga pena que, ay, que me voy a equivocar. ¿Y qué? Todos estamos aprendiendo y todos nos podemos equivocar en determinado momento. ¿Verdad? Okay. Y lo otro que me cuesta, fíjese que estaba tratando de ver una serie, o sea, yo ya la vi en español, entonces es una serie canadiense, entonces le pongo el audio en inglés, pero sinceramente no le entiendo, entonces siento como que es mucho todavía para mí, y sí, quisiera por lo menos entender más, pero no sé qué método me vendría bien para poder mejorar el ISA. Ahorita, como va empezando, lo que puede hacer es buscar hay series de televisión, por ejemplo, CNN, las noticias, ¿verdad? Que es un inglés así bien claro, porque el inglés canadiense es más complicado para comprender. Entonces, una película que va muy rápido, mientras que en las noticias, cuando ellos van narrando las noticias, van más pausado. Entonces, puede buscar un tipo de programa con un inglés más fácil, más claro, para que. Como el CNN en inglés. CNN. Ajá, exacto. Entonces, así, poco a poco, ¿verdad? De ir escuchando, ya después ya se puede ir tirando a ver series o películas. Pero para empezar, pues viendo hay podcasts, hay audiolibros también que le pueden ayudar. Con historias cortas e historias pequeñas y con lenguaje sencillo. Hay una página en internet que usted puede poner agenda web, ¿sí? agenda web, punto, quiero ver, org. Eso le ayuda porque le da, hay audios, ¿verdad? Que usted puede ir practicando
y eso le puede dar un extra practice. ¿Agenda qué me dijo? Agenda web. Agenda web. .org. Entonces ahí si usted busca listening, le pone listening y ahí va a encontrar historias cortas que le pueden servir para que practique, ¿verdad? Entonces no se tire a película de un solo para que no se sienta así como que, uy, no entiendo nada. Es que sí. Tiro muy lejos, ¿verdad? Ajá. Es como que al niño que nació hace 2 semanas usted quiera que corre. Ajá. Pero, ¿verdad? No se puede, todavía no. Pero sí puede empezar con historias cortas, ir escuchando, vaya escuchándola y leyéndola al mismo tiempo. Ah, con los subtítulos en inglés. Exacto. Vaya escuchando y leyendo al mismo tiempo, para que así entre el oído y el ojo hacen conexión y eso se le hace más fácil para que su cerebro vaya asimilándolo. Ah, ok. Ya cuando usted esté ya así más, que haya tenido un poquito más de práctica, ya puede ir quitando el audio. Por ejemplo, vaya, si pone una historia, primero, óigala y léala. Después, otra vez, óigala y léala. Probablemente al principio va a sentir que van leyendo muy rápido y que usted no los alcanza, ¿verdad? La segunda vez, óigala y léala. Después, póngase a ir usted tratando de recordar la historia. Lee una línea, la lee en silencio y la dice en voz alta. Lea la siguiente línea y la dice en voz alta. Lea la otra, hasta que lea toda la historia y después vuelva a escuchar. Le va a sonar completamente diferente a la primera y la segunda vez. Y ya la cuarta vez, escúchela sin leer. Y ya va a ver. Solo audio. Solo audio. Ajá. Pero así, o sea, es de irse exponiendo poquito a poco. Ajá. No quiere correr. No corra, porque se me va a frustrar. Ajá. ¿Verdad? Okay. Ya, así poquito a poco, y cuando venga a sentirlo, va a decir, oh, papá. Así, poquito a poco, para que se vaya exponiendo y vaya sintiendo que su oído, porque esté acostumbrado al oído. Ya te acostumbras al oído. Estamos tanto tiempo escuchando español y escuchamos español por todos lados que el oído hay que acostumbrarlo al idioma, ¿verdad? Y ahí en el manual también, si usted se fija, ya le voy a mostrar, al final de cada... Hay unos enlaces, creo, ¿verdad? Ajá, exacto. Al final de cada una de las, de cada página. Vamos a ver aquí. Hay enlaces. Y algunos son de por ejemplo, este vocabulario, este videos son de audios, ¿verdad? O sea, son videos que usted puede escuchar y que además lo van exponiendo con lo que se estuvo viendo en clase. Por ejemplo, aquí que estamos hablando de Prince, de los values, ¿verdad? Uh-huh. Aquí hay videos sobre la importancia de los value statements. Ya me va a ser familiar por lo visto en clase. Exacto, exacto. Entonces, siempre hay algo de vocabulario o algo de reading o de grammar y también hay un video que le ayude, que le puede también ayudar a ir poniendo en práctica, ¿verdad? Nosotros, lamentablemente, en clase no lo podemos poner por la cuestión de los derechos de tercero, ¿verdad? Que no se puede. Pero ustedes en su tiempo libre, ¿verdad? Eso, que ya sabemos que es muy poco, pueden tratar de ir escuchando, aunque sea en el celular, ¿verdad? Le pueden dar clic al link y andarlo escuchando. Entonces, esa exposición le va a ayudar. Mucho. Ah, ok. Uh-huh. Bien, voy a tratar de practicar eso que usted me dice. Sí, ya va a ver, al final de curso me va a decir, sí. Ahora me cuesta mucho menos. Entonces, sí, pero es con la mera exposición al idioma, eso es lo que le va a ir dando la pauta ahí. ¿Verdad? Creo que es por ahorita. Okay. Ya le estoy entendiendo más.
en la clase a usted. Excelente, que me alegra. ¿Verdad? Y cualquier cosa, si usted tiene preguntas, si se fijó a sus compañeros, aunque yo ya haya pasado a la siguiente diapositiva, si ellos tienen una pregunta, tengo una pregunta sobre la anterior, y eso es bien importante, ¿verdad? Eso es bien importante. Si tienen preguntas sobre estructura, vocabulario, pronunciación, cualquier cosa, ¿verdad? No, no hay que tener pena de poder preguntar, ¿verdad? Porque es en esa medida en que uno les puede ayudar más, ¿verdad? Vaya, pues, Carlos. Entonces, gracias. Entonces, see you Monday. See you Monday. Okay. Work, right. Put into practice. Okay, happy weekend. Have a nice weekend. Okay, good night. Good night. Bye-bye.